ayer hicimos el levantamiento, había 47 lámparas descompuestas, de los cuales el día de hoy se repararon 18. Mañana vamos a tratar de que esté el 100%, si no el lunes queda debidamente iluminado la colonia El Esquitito. Ya tenemos el proyecto de adecuación de lo que hay que hacer para evitar las inundaciones. Se le está obligando obviamente a la tienda a que haga esas adecuaciones del equipamiento de infraestructura para que pueda funcionar correctamente. Otro programa que estamos llevando a cabo es uno que se llama Pro Mamá Joven. Si ustedes conocen a alguna muchacha que esté embarazada o que ya tenga un hijo y quiera seguir estudiando, también se le beca mensualmente para que continúe con sus estudios. Y esto se va a venir a mejorar mucho ahora que entra el acueducto que viene del Carrizal. Y allá van a llegar 7 pozos más. Una forma de hacer las acciones rápidas, un acercamiento hacia ustedes. Yo como regidor me siento orgulloso con el trabajo y la dirigencia que trae nuestra presidenta de este acercamiento. Han visto en carne y hueso a todos los responsables de las diferentes áreas importantes del municipio y también a nuestro alrededor vemos, como lo dijo la directora de Desarrollo Social, representantes de las diferentes áreas para que algunos asuntos que ustedes consideren que no les haya quedado claro o algunos otros asuntos que a veces son de tipo particular o personal tengan más confianza de acercarse, sobre todo en temas de asesoría jurídica, del DIF, de la bolsa de trabajo, del empleo. Pues es muy bueno, no se había dado el caso en otra administración, pero es la primera vez que viene y está muy bien. La verdad es que trae todo su equipo de trabajo donde las gentes pueden exponer sus problemas a cada área. Me parece muy bien que tengan un acercamiento aquí con la colonia porque la verdad está un poco olvidada, pues, y eso es muy bueno, eso habla muy bien de la presidenta, que estén muy pendientes de los problemas que acontecen aquí. ¿Alguien más que desee pasar a externar alguna inquietud? ¿Alguna necesidad? Es el momento, aprovechemos ahorita. Mi nombre es Juan José Cervera, León, para servirle. Yo tengo esta inquietud desde que empezó. Entonces nosotros, yo por mi parte pido que pongan ya sea un autobús urbano. Gracias, tengan todos ustedes. Mi nombre es Benita Coronado Martínez. ¡Juaní, que Es verdad que ahorita la carestía está muy por encima de nosotros. Sentido, la verdad se lo hicieron mal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tenemos que dar vuelta hasta allá o simplemente irnos por el otro lado para volver a entrar? Hay gente que están cercando, no sé si habrá acceso hasta... Buenas tardes, mi nombre es Verónica.